Hoy hemos celebrado una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en este caso con un único punto del orden del día, que era hacer un balance de situación y, por supuesto, coordinar las labores del Gobierno en funciones que aquí me acompaña. Desde aquí y en primer lugar lo que quiero hacer es dar las gracias, en mi nombre y en el de todos los consejeros y consejeras que hoy me acompañan, a Cristina Cifuentes, por el trabajo que ha desarrollado estos tres últimos años al frente de la Comunidad de Madrid como presidenta, por su impulso, por su dedicación, por su entrega, de la que nosotros, como Consejo de Gobierno, sentimos orgullosos y deudores. En segundo lugar, y con la presencia hoy aquí de todos los consejeros y consejeras, quiero transmitir también a los madrileños la garantía de que el Gobierno de la Comunidad sigue trabajando como lo ha hecho desde el primer día de esta legislatura. Lo seguimos haciendo, lo estamos haciendo centrados en las cosas que yo creo que son las que de verdad importan a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid: los servicios públicos, la educación, la sanidad, la cultura, el medio ambiente, el transporte público, las políticas sociales y, por supuesto y por encima de todo, la política económica, que se centra desde el primer día en la creación de empleo, que esa ha sido precisamente nuestra prioridad.